Seguramente habrás navegado por internet y habrás encontrado muchas creepypastas de diferentes cosas. Hay una muy particular que llamó mi atención sobre un anime que es ampliamente conocido. Me refiero a Bleach, la historia de un joven que tenía la habilidad de ver fantasmas y presentir huecos. En esta ocasión te mostraré el capítulo 666 de Bleach. Soy Cial Dyson y es momento de darle play. Esto le pasó a un fan después de haber visto ese capítulo. Quiero que te pongas en su lugar y pienses, ¿qué habrías hecho tú? Esto es algo que me pasó realmente. Me siento cómodo contándolo. No espero que me crean o que me tengan lástima, pero comenzaré con mi historia. El capítulo oscuro de Bleach. Yo solía ser como ustedes. Una persona amante de lo creepy, buscador de lo desconocido del internet y cazador de fantasmas. También me gustaba mucho ver el anime, y uno específicamente, Bleach. Ya iba por el capítulo 300, si no me equivoco, y estoy emocionado de que sacaran un nuevo capítulo. Sin embargo, decía que no se había estrenado, estaba como oculto. Así que busqué en todo el internet para ver si alguna página lo tenían, pero me arrepiento. Debí esperar. Después de bastantes horas buscando y de incluso permanecer hasta la medianoche, estaba agotado y desilusionado, así que decidí buscar en una página más. Apareció una página toda negra, solo un link de descarga en blanco y abajo un texto que decía adelantos del nuevo capítulo de Bleach. Con toda mi cara de emoción le di a descargar y algo raro apareció en la descarga. En vez de decir que no se podía descargar, decía que el archivo podía dañar mi ordenador. El navegador me preguntó si estaba seguro de descargar ese archivo. Yo no me lo pensé mucho, pero ya estaba cansado de buscar en tantos otros lugares y que no hubiera nada de ese capítulo misterioso. Así que dejé que se descargara. A los 10 segundos se descargó. Antes de reproducirlo, le di a propiedades y vi que el video duraba 2 minutos. Pensé, esto debe ser un mini adelanto, vamos a verlo. En eso, el intro normal, pero en la parte en la que decía Bleach, capítulo tal tal, no era lo que yo esperaba. En vez de salir lo anterior, salió una pantalla negra con letras rojas en medio, 666. Impactado, pero asombrado, seguí con el video. En eso aparece Ichigo, levantándose de su cama, pero algo noté, el peluche no lo había llamado para despertarse. Con una cara de tristeza, procedió al armario y tomó un traje negro. La escena se cortó por unos 10 segundos y encontramos a Ichigo llorando en el cementerio, enfrente de una tumba. El llanto no era normal, lloraba como si fuese un niño. Enseguida noté que el llanto se escuchaba a mi lado. Siguió así por un minuto y la cámara enfoca su cara demacrada y con lágrimas. Lo dejé así por 30 segundos. Sin poner pausa ni detener el video. Al fin la cámara enfocó la tumba, pero lo que estaba escrito me dejó pálido. En la tumba estaba escrito mi nombre, mi apellido, y abajo decía, tonto, tonto buscador, te lo advertimos y no nos escuchaste. Después, la cámara enfocó a Ichigo y dejó de llorar. Cambió su cara a la máscara Hollow y empezó a reírse con una voz escalofriante. Mientras se alejaba en el fondo, la pantalla se puso oscura y aparecieron letras que decían, enhorabuena, has completado el video. Al final volvió a aparecer la cara de Ichigo, pero esta vez era Hollow completo. De una manera tan espantosa y horripilante que no pude aguantar y me desmayé. Mi hermano me levantó a las 5 de la mañana, ya que tenía que salir a la universidad. Él estudia en una universidad fuera del estado. Me levantó y me llevó a mi cuarto después de las 10 a.m. Me llamó a mi celular y me dijo que me encontró en el piso del cuarto del ordenador, llorando y pálido. Encontró una foto mía, como si fuera Hollow, pero igual de horripilante como Ichigo. Mi hermano se asustó y la cerró, ya que no era una foto normal. Parecía como si estuviese viva, moviéndose y emanando un color intenso a humo. En eso me levanto rápido al ordenador, lo enciendo y aparece un bloc de notas diciendo esto. Espero no verte otra vez, ya que si nos vemos, tu alma será mía, siempre. Y esta vez, tu hermano no te salvará. Atentamente, el incompleto. Asustado busqué el video y ya no estaba. Busqué el origen del blog y decía, archivo no encontrado. Volví a buscar la página
y no la encontré. Revisé el gestor de descargas y tampoco me apareció. Después de eso sentí como un alivio al saber que quedé vivo. Aunque sigo viendo Bleach, ya no le temo al incompleto, ya que él vive en mí. Y si algún día vuelve, pelearé por mi libertad. ¿Y tú? ¿Habías escuchado esta creepypasta? Si te gustaría que hablara de algún tema, de alguna creepypasta, historia de terror, cuento o rumor, no olvides dejármelo en los comentarios. Si el video fue de tu agrado, te invito a dejarle un like y compartirlo, me ayudarías mucho. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los próximos videos. Soy Andromax y estás en Sea and Dice and Play.